Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, la segunda parte. En la primera parte les mostré cómo con mis amigos realizábamos un mural. Ahora vamos a visitar la ciudad de Oruro, bella, bella ciudad de Oruro. Algo que me sorprendió mucho de esta ciudad es que estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, esquina en la que te pares, siempre habrá una escultura. Así es que acompáñame a mí y a mis amigos a conocer la bella ciudad de Oruro. Es chiquito, ha puesto la mano. Es de ahí. Ese feto. ¿Dónde estaba la primera vez el tren, señorita? ¿Allí estaba el tren? Ahí. Ay, qué bonita la fuente, está muy bella. Bella. Bella y cagada por palomas. Cagadas por Luisillo Comunica. Oh. Otro león. No seas cerdo. ¿Por qué besas a la bestia? Bestia. Me hace cerca, pero. Sí. Toma una foto. Quédate quieto, don Horacio. La luz no ayuda. Listo. Ahí está bien, ahí salen buenas luces. Ah, mira, mira con su mascota hecha de bronce. Fuerte posero. Ahí viene la Sadi y el Horacio. Este lobo es bonito. ¿Dónde más hay cosas Sadi? ¿Dónde querubines? Ah, mira esa. Bello escudo de Oruro. Las tres gratis. Ah, sí, ¿no? Este creo que no es bronce, ¿no? Fibra de vidrio, creo que es. Sí, está patinado. Esto se le llama patinado, darle color a un material. Supongo que es fibra de vidrio. Este no es bronce real. Vale, vamos a otro lado. ¿Cuál es la alcaldía? Ese que tiene banderas. Y esta es la prefectura. Sí, la prefectura es mucho más largo que la cosa aquella.
por allá. Cuando subí unas gradas de este lado. ¿Qué? ¿Dónde entramos, bebé? Una escultura. ¿Quién es este, Sadi? Un músico. ¿Qué dice don Horacio? A su hijo predilecto, en gratitud por magnificar a Bolivia, a la inquieta tierra. Si alguien tiene una canción de este güey, pues súbanla por favor para saber quién es. Bueno, chicos, y este es el faro. ¡Sadi! ¿Qué es lo que dijiste del faro? ¿Faro? Es que dijiste algo. Más fuerte, no te escucho. En aquí es el lugar por donde primera vez han izado la bandera de Bolivia. Pero creo que algo más tiene de historia. Creo que lo han encontrado un tipo muerto aquí. ¿No era el Chiru Chiru? No, eso es en el Socavón. Ah, en el Socavón. Ok, vamos. ¿Y esto qué es, Adi? La ropa de... Está sobre una montaña, no una tierra enoja. Sube de Horacio. Solo de matarme. Te amo, Johnny. Ah, no, Jonah. Él es el Johnny. La Virgen del Socavón. Sadi, no ven, porque yo quiero vivir. No me quiero lanzar aquí. Voy a caer la cabeza, voy a caer la cara. No desfigura. Esa grita es mala. Mala es el grito. Me odia. ¿Me quieres? Conmigo. Obviamente. Luego de visitar la plaza 10 de febrero, la plaza principal de Oruro y el faro de Conchupata, nos fuimos a la plaza de la ranchería a comer unos deliciosos y exquisitos choripanes. Mira qué delicia, oh, qué rico, con estos juguitos. Ese plato de Johnny. ¿Estás feliz con tu plato, Horacio? Qué sonrisa. A ver. Gracias a ti. Qué rico está Deli. Una hora después. Está bueno como changuito. ¿Ya? ¿Tienes monedas? Vamos a jugar eso, vamos a medir fuerzas. ¿Cuántos? ¿200?
811 sacaba. ¿Cuánta acaba de hacer? No, no. Johnny. ¿Es el otro? Oh, yo quiero uno de estos chiquititos. Celular. No hay celular. Audífonos. ¿Cuánto está, pero? ¿Tres bolivianos? Sí, con $3 podemos ganar que unos audífonos, un parlante, audífono. Oye, que ya se han sacado hartos, mira. Sí, no ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 se han sacado. ¿Cuántos habrán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Intentamos. ¿Cómo se va a sacar? ¿Qué? ¿Funciona con un boliviano? Tres monedas de un boliviano, ya. ¿Cómo es? Yo sí la hago. Ya. Yo le meto. A ver. Yo quiero el parlante. Esa es suerte. Los audífonos. ¿Audífonos o...? ¿No quiero el parlante? Parlante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Esto se mueve, no? ¿Eh? Sí, a ver. ¿Has metido? Sí. Creo que la llave entra ahí. ¿No golpeas? No se ve. ¿No? ¡No, no, primo! No se golpea. ¡Ay, lo siento! Ah, ya entiendo. ¿Cómo es la cosa? Pero no sube. Debería subir. Y aún no vas a intentar, pero no hay... Ah, tienes que jalar, creo. Ah, ¿se sube? Creo. A ver, idea de salir. Segundo intento. A ver. ¡Vamos! ¿Nada? ¿Ha subido? Sí, ha subido. Ah, ya. Tercer intento. Y estoy gastando ya cuánto. Oye, a ver. Vamos a sacar. Para adelante. Aquí vamos. Por ese lado. Yo te voy a decir uno más. ¿En serio? 12 lucas pegaba ayer. Es poquito. Dime, cuesta, caro. ¿Cuánto cuesta un parlante? Ayer nos has ganado 2 bolivianos, ¿no ves? Ah, bueno, ya. ¿Cuál es? ¿Cuarto intento? ¿Estás grabando? Tercer intento. ¿Cuarto? ¿Tercero? ¿Tercero? ¿Cuarto? No, pues cuarto. ¿Cuarto? Cuarto es. No, pero no te das cuenta. ¿Cómo que no? Es caballito, entonces justo donde los echas tú. Ahí. ¿Y esto es así? ¿Subo? ¿Sí subiendo? ¿Subo? ¿Sube? No, pues estás de costumbre.
¡Puta! ¡Ya yo! ¡Ya me has dicho! No se pudo. ¿Vamos a volver a pie? ¿Qué es? ¿Vamos a volver a pie? No, no. Pero él no quiere el parlante. ¿Qué quieres, Horacio? Los audífonos. El parlante de emoji. Ya vamos. No hemos sacado nada. ¡Nada! ¿Cómo es? ¿Sí, no ves? ¿Sí, no ves allí? ¿Cómo que no? Tienes que pegar. Ya estás ahí. Ya, ¿quién va a empezar? ¿Ya? ¿Yo? Está 482. Y eso que le he pegado chueco. ¿Cuánto? 82, ¿eh? Ah, te he ganado, pelotudo. Pero el mayor récord es 997. Una patada. Ya, Johnny, dale. ¿Ya has metido? Ya está corriendo. Pues he ganado los dos. Se va. Veas, no se rinde el Horacio. Sí, ¿no ves? Lastima. Esta cosa duele. ¿Cuánto? 550. Ah, pero igual esa 482 es que válido, ¿no? Me he ganado, ¿eh? Intento número. No nos estamos rindiendo. Queremos sacar algo de aquí. Johnny está calculando las cosas. Ya, ok. Voy a presionar, ¿no? ¿Cómo te lo presionas? No, no, no. Y la Sari está aquí lista, ya. Yo voy a grabar. Yo voy a grabar. Ya, vamos, sí. Cambiamos de lado. ¿Qué? Cambiamos de lado. No se puede cambiar. Ya, me cago ya. Así pues, eso es esto más. Pues, no sé si lo tengo. Yo no te la palabra, no sé.
Yo aprieto la palanca, él hace el motor, y la Sari nos va a decir, a ver, ¿qué vamos a sacar? Quiero que se pita la cámara, por favor. Listo, yo ya. ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué no las acercáis? Laura, no me hemos sacado el quinto intento. ¿Qué, muchachos, castigados? ¿Quién se volvió a la nada? Y ahora se sigue. Ya, un oso de peluche. Un peso es. Ah, eso sí, sí. Yo no tengo dinero. Vamos a sacar los peluches. A ver. Ay, ¿qué hay? Pero todos están apretados. O sea, y si te metes por él. Por él, güey. Esta cosa, creo que todos están tocados. Pero todos están muy. No sé, muy comprimidos uno con el otro. Están metidos a la fuerza, pero. ¿Cómo podemos poner un palito de por abajo y botarlo? Pero no, ¿dónde está el hueco? ¡Ah, qué abajo está! ¡Hombre, los pelones! ¡No, palito! No, este ya me rindo con esa, wey. ¿Se abre? ¿Se abre? ¿Se abre? ¿No hay cámaras? Ah, ahí está la cámara. Para primero el Horacio. Calculando la mano. Estás moviéndolo mucho. Ya no se alcanza. ¿El quilate? Sí, están atorados. No agarra. Sí, no agarra, este. ¿Cómo se mete? Lo compramos en la tienda. Si no le saco nada. Ya, si no saco nada, compramos en la tienda. Ahí está, vale un peso. ¿Dónde va? ¿Este? Allá tienes que ponerlo, creo. ¿Ahí? Allá al fondo tienes que ponerlo. Ah, ya, sí, sí. Creo que eso lo empuja, pues, ¿o no? Ah, no puedo controlarlo. Pero con medio parado. Tú puedes, Dennis, tú puedes. ¡Qué mamá! ¡Vámonos! Gracias. ¿O me quieres subir ahí? ¿Quieres? A ver. No entro. ¡Ay, mi pilate! Este tal vez es la despedida, pero. Si no es así, mañana vamos a ir al socavón a... ¿Qué? ¿Salir? Al Calvario a comprar, ¿o qué? A jugar con rifas, dulces, y vamos a ver si es que venimos mañana a ganarnos algunas cosas. Si es que no es la despedida, volvemos día de mañana. Chao. Chaito. Chaito. Vale, niños, no se pierdan el último video, la parte final de nuestro recorrido en Oruro. También estaremos jugando Simón Dice, Copa 2 y para concluir estaremos visitando el zoológico de Oruro. Así es que no te lo pierdas. Ahí está el zorrito. Bonito. ¿Estás enamorando?